Hola, hermanos, hermanas, amigos de la Iglesia Valdense de Talarida, Artilleros, queridos todos, amigos, saludos desde la Borgata Cibao de Bobbio Pelliche en los Valles Valdenses. Un lugar emblemático, un lugar sumamente especial en que recordamos muchos eventos, especialmente el que cuenta el monumento que está detrás mío, que habla del glorioso retorno de los valdenses en el lejano 1689. Pero en esta ocasión, y espero que el audio sea bueno, estoy aquí al aire libre. He querido llegar hasta este sitio para saludarles a todos ustedes con todo el afecto, el amor en Cristo, pues estamos recordando los valdenses el 17 de febrero de 1848. Y precisamente a causa de esa fecha que marcó un antes y un después en la historia de nuestros antepasados valdenses, no podemos dejar de no recordarla, porque en esa ocasión el entonces rey de Piemonte y Cerdeña, Carlo Alberto de Saboya Cariñano, firmó el 17 de febrero de ese año 1848, un año muy importante en la historia de Europa, porque un año de muchos cambios, de grandes cambios en la geopolítica europea, que también tuvo que su relación con el mundo, con el resto del mundo. Carlo Alberto, rey de Piamonte Cerdeña, firma un documento que estaba allí en su despacho ya hacía varias semanas, y era un documento de una gran deuda moral, porque los valdenses por siglos estuvieron perseguidos, aniquilados casi en su totalidad, y luego encerrados en esta área geográfica, en un gueto, sin poder salir. Carlo Alberto firma este documento llamado Letra Patente, la emancipación, es decir, le otorga a el pueblo valdense de la religión reformada, es decir, protestante calvinista, los derechos civiles. Los derechos civiles que, si se quiere, también son derechos a precisamente profesar libremente las propias ideas y las propias convicciones religiosas. Un pueblo cristiano, un pueblo que se resistió al poder religioso católico romano por siglos, y al poder político, obviamente, manejado por él. Fue un antes y un después para el pueblo valdense. Cuando llegó la noticia, días después, en realidad la noticia llegó el 24 de febrero, dice que los valles, las montañas, dondequiera había un caserío de población valdense, salieron y encendieron grandes fogatas. Precisamente detrás de mí y detrás de este monumento que está detrás de mí, hay ya preparado para dentro de unas horas encender la gran fogata, el llamado faló. Dice que los oscuros valles en la noche se iluminaron por los muchos y muchos fogones como símbolo y expresión de alegría que el pueblo valdense estaba manifestando. Alegría y reconocimiento, por sobre todas las cosas, a Dios y al soberano de aquel momento, por esos derechos tan postergados en los años y en los siglos, y que en ese momento el pueblo valdense pasaba a ser como cualquier otro ciudadano, un ciudadano más, con derechos, deberes, obligaciones y garantías. Para nosotros hoy día parece una cosa un poco absurda, pero realmente era algo increíble.
En el Uruguay de aquel entonces, 1848, nos encontramos en la segunda presidencia del general Oribe. Y pocos años después, apenas 8 años después de esta gran fecha en que marcó un antes y un después, un puñadito de valdenses salieron de aquí, de Vilar Peliche, y llegaron a Uruguay. Y luego otros, y luego otros. Con la el primer grupo valdense llegó siendo presidente de la República, el presidente Giró. Y luego llegaron otros y otros. Y apenas a 8 años y luego a 10 años de este gran evento del 17 de febrero de 1848, nace la primer colonización de un pueblo valdense que buscaba mejores oportunidades, buscaba paz, buscaba también una tierra, mayor espacio, porque aquí ya las familias eran tan numerosas que la montaña, el territorio no daba para dar de comer a todos. Pero allá donde fuera que el pueblo valdense se extendió, haciendo uso de esa libertad, fue a Sudamérica, a Uruguay, a Argentina posteriormente, y por último también a los Estados Unidos. Pero también, por sobre todas las cosas, nace el tiempo de la evangelización hacia aquella Italia que desconocía la historia de este pueblo segregado. Los valdenses se preparan para las misiones, se preparan para evangelizar Italia. Y ese es otro capítulo de una historia profunda que no fue fácil porque también recibieron maltratamientos. Pero allá donde ellos fueron, llevaron dos principios, dos bases, dos pilares de la sociedad valdense. El templo para adorar a Dios y la escuela para instruir al pueblo. Sin conocimiento no podemos tener conocimiento de las sagradas escrituras, de la palabra de Dios. Y les quiero dejar un versículo que se encuentra en Gálatas, en el capítulo 5. El apóstol Pablo le escribe a los cristianos en Galacia y dice: estad pues firmes en la libertad que en Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estén ustedes libres. Los valdenses por siglos no estuvieron libres, pero eran libres dentro de su corazón. Eran libres en las cárceles, eran libres en las prisiones, en el gueto geográfico, eran libres donde estuvieran, aunque el opresor les quitara la libertad física. San Pablo dice: estén ustedes firmes en la libertad que Cristo les ha dado. No vuelvan al yugo de la esclavitud. ¿A qué se refiere? No vuelvan a las prácticas paganas que reniegan de Dios. No volvamos a los vicios antiguos y a la ignorancia. Eso es lo que está diciendo Pablo a los Gálatas y que lo que nos dice a nosotros, lo que habían comprendido nuestros mayores antepasados valdenses y lo que nosotros hoy día tenemos que pregonar. Lamentablemente hoy día el pueblo valdense en su gran mayoría no está tan atacado, tan unido a estos valores que se han ido perdiendo en el tiempo. Y no es solo de los valdenses nuestros, sino de la sociedad toda. Se han perdido muchos valores, cada vez más. Todo está relativizado. Dios nos invita a volver y a estar firmes en la fe, en la libertad que Cristo nos dio, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice el Evangelio. La verdad y la libertad están unidas a la persona de Jesucristo. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Que cada uno de nosotros pueda buscar esa libertad, que no es libertinaje y que no es la libertad ni política ni social, sino que es la libertad del alma. El pueblo valdense supo en carne propia vivir
la falta de libertad. No había derechos, ni siquiera, no había derecho de ningún tipo, solo obligaciones. No había derecho ni siquiera a sepultura. Pero luego, cuando llegó la libertad, allá donde ellos fueron, alrededor del mundo, llevaron el templo y la escuela. Ojalá que esos sigan siendo los principios que fundan nuestra fe en Jesucristo. Que Dios les bendiga, iglesia querida. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz 17 de febrero. Y que la libertad que hemos conquistado, no por mérito nuestro, sino porque Jesucristo la pagó un gran precio en la cruz, sea para ti un motivo para estar fundado en la verdadera libertad que Jesucristo nos da. Sin Cristo no hay libertad. Podremos hacer tantas cosas, pero si no está Jesús en nuestro corazón, si no volvemos a los viejos valores, valores estos, los de nuestros antepasados, no vamos a poder comprender las luchas del presente. Hoy día hay libertad hasta cierto punto, pero tenemos que tener la libertad de decir: Jesucristo te ama, Jesucristo es la solución, Jesucristo viene pronto. La iglesia tiene que estar preparada para eso. No vivimos ancorados al pasado como nostálgicos, no, usamos el pasado para recordar como testimonio profundo y para fortalecer nuestra fe en este presente. Feliz 17 de febrero, pueblo valdense. Feliz 17 de febrero a todos aquellos que aman la libertad del alma, la libertad en todas sus expresiones. Que Dios les bendiga. Hola amigos, ¿cómo están? Aquí desde Sibaud de Bobbio Pellice les saludo, y en la víspera para el 17 de febrero, en que recordamos el pueblo valdense, todos aquellos valdenses que se sientan así por convicción, por tradición o por acercamiento a los que son los ideales antiguos valdenses, recordamos siempre cada 17 de febrero. Y en la víspera, el 16, en los valles valdenses, aquí precisamente en Bobbio Pellice y en cada una de los pueblos, de los municipios donde hay presencia de comunidad valdense, se celebra la fiesta de la emancipación, en recuerdo de lo que sucedió el 17 de febrero de 1848, cuando el pueblo valdense, por primera vez en la historia, recibió los derechos civiles, es decir, la libertad. Libertad de poder profesar su fe, libertad de salir de la prisión geográfica en la que estaban, porque vivían en un gueto, y desde ese momento la historia del pueblo valdense, de nuestros antepasados, no fue nunca más la misma. Aquí tenemos el monumento que recuerda el glorioso retorno de los valdenses en 1689, precisamente en este sitio, en la Borgata de Sibaud de Bobbio Pellice, aquí en los valles valdenses. Y aquí está todo preparado para el gran fogón, el llamado faló. El faló es el fogón que se enciende cada víspera, 16 de febrero, o sea, la víspera del 17 de febrero, se celebra con un gran fogón, porque cuando recibieron la noticia en el lejano 1848, fue tanta la alegría que el pueblo valdense dice que iluminó la noche oscura de los valles valdenses con grandes fuegos,
cantando himnos y dando gracias a Dios. El llamado faló.